Fueron prohibidos desde el 2012 el uso de animales en circo. Sin embargo, en los últimos meses han sido rescatados más de 70. Uno de ellos es la osa cholita y, como nos dice María Luisa Martínez, pronto podrá correr libremente por territorios de una reserva en Estados Unidos. Cholita es una osa de anteojos de 25 años que fue brutalmente mutilada y maltratada en un circo. Ya casi no tiene pelo, pero su suerte va a cambiar. Cholita ha conmovido mucho a los ingleses, que tienen una relación muy antigua con los osos peruanos, a través de un personaje de cuento, el oso Paddington, que precisamente nació en el Perú. El conmovedor video de Cholita obtuvo en pocos días donaciones para Animal Defenders por más de $40,000 del diario Daily Mail. Este dinero servirá a ayudar a financiar su viaje a una reserva en los Estados Unidos. Ella fue rescatada por la ONG Animal Defenders International y viajará junto a 23 leones que fueron encontrados en precarios circos ambulantes. Muchos de ellos también han sido mutilados. Se unirán al grupo 10 leones rescatados en Colombia. Es triste ver cómo les han arrancado las garras, que han quedado mutiladas y cómo eran sometidos a crueles amputaciones. El 20 de abril próximo, Animal Defenders planea llevarlos en una gigantesca y compleja operación logística que costará unos $2 millones a su último hogar en Colorado. Creo que lo peor es que han pasado sus vidas en pequeñas cajas con ruedas en donde no tienen nada. Es como que a ti o a mí nos secuestren y nos encierren por 10 años. Estos animales tendrán sol, correrán por campos verdes. Perú prohibió el uso de animales en el 2012 y desde entonces se han rescatado a 70 individuos de diferentes especies con la ayuda del gobierno. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión.